Sultana. La esperé mucho tiempo, porque tengo noticias importantes. ¿Qué sucedió, Gulsa? La sultana Hürrem hizo algo muy malo. Me dijeron que le lavó el cerebro a Ibeke. Explícate. ¿Qué quieres decir? No van a ir a ver a su familia. Planean escapar. ¿Quién te dijo eso, Gulsa? Efsun fue quien me lo dijo. Le dije que no le creía, pero juró que era cierto. Mustafa estará devastado cuando lo sepa. Sultana, ¿quiere que guardemos el secreto? Su Majestad. ¿Qué sucede, Maedebran? Debo decirle algo importante. Se relaciona con Mustafa y su prometida. Acompáñame. Habla, Maedebran. ¿Cuál es el problema? Su Majestad, me enteré de algo muy grave. Me han dicho que Ibeke y Balibei no piensan volver al palacio. ¿Y por qué es eso? Porque hace tiempo que están enamorados en secreto y piensan aprovechar la oportunidad del viaje para poder escapar. Estás acusando a uno de nuestros hombres más leales. ¿Dónde oíste eso? ¿Quién fue que te lo dijo? Su Majestad, al principio no lo creía como usted. Siempre dudé de lo que escuchaba acerca de eso, pero me temo que es real. ¡Guardias! Preparen un navío. Que parta de inmediato y siga al barco de Ibeke y Balibei. Que ambos regresen al palacio inmediatamente. Pasha, Sultana, ¿querías verme? Si se relaciona con lo que dijiste, lo siento. No, hijo. Se trata de otra cosa. Sin duda aún no te lo dijeron. Antes de que su majestad se enfermase, ordenó que Ibeke y Balibei regresasen al palacio antes de que huyeran. ¿Qué dices? No comprendo. Sospechaba que tenían una relación, que ellos se amaban. ¿Por qué no me lo dijiste antes, madre? Porque no quería que te entristecieras después de lo que le pasó a tu padre. ¿Quién se lo dijo? Quizás sea una mentira. Efsun. ¿Efsun? Hürrem está detrás de todo esto. No quiere que te cases con la hija del sultán de Kern. Efsun la oyó hablando con Ibeke.
Eso no puede ser verdad. No harían algo así. Estoy seguro de ello. Tranquilo, Mustafa. Lo resolveremos cuando estén aquí. Hasta entonces, que nadie se entere de esto. Príncipe. ¿Lo que oí es cierto? ¿Le dijiste a Gulsa que Ibeke y Balibey escaparían? Su Majestad, no dije... Dime la verdad. Dije lo que vi y lo que oí, Su Alteza. ¿Por qué? ¿Por qué te comportas como ellos? No es cierto. Está muy claro, Efsun. Dos personas quieren evitar esta boda, la Sultana Hurrem y tú. Podría ser una mentira, ¿verdad? Me está acusando de algo que no hice. No me mientas en la cara, Efsun. El arreglo de esta boda iba a fracasar. ¿Cómo puedes inventar mentiras para obtener lo que deseas? Que pierda mi bebé ahora si inventé algo acerca de ellos. Lo verá pronto. Todo esto es cierto. ¡Oh! La señorita Ibeke regresó. ¡Oh, por Alá! Su Majestad sabe de esto. Ya nos enteraremos. Señorita Ibeke, ¿por qué ha regresado al palacio? ¿Cómo se encuentra el señor Balibey? ¡Entra! ¡Suéltame! ¡Suéltame! No emitas ni un sonido. ¡Quiero ver al Sultán Suleimán! Sultana, volviste. Sultana, yo... Sal de aquí. Que no entre nadie. Quiero estar a solas con ella. ¿Qué sucede, Sultana? ¿Por qué me hicieron regresar? Deberías preguntártelo a ti misma. ¿Qué cree que hace? ¡No tiene derecho! ¡Tengo derecho a matarte! Conozca sus límites. Debe saber que no soy una de sus criadas. Sé todo lo que planeabas hacer. Balibey quería huir contigo. No planeaba escapar. ¡Es mentira! ¿Cómo pudo creer algo así? Sultana. ¿Qué pasa, Gulag? Hay algo que usted debe saber. La señorita Ibeke regresó al palacio. Cuando pregunté al respecto, me dijeron que Balibey fue detenido. Olvidé preguntar por ellos. No importa. Intenta protegerlos. Si existe la posibilidad de sacarlos del palacio, hazlo rápidamente. A sus órdenes, Sultana. Desea algo más de mí. Sí.
Necesito veneno. ¿Veneno? ¿Para qué, sultana? ¿Aún planea envenenar al príncipe? No me hagas preguntas. Quiero que me traigas veneno ahora. A sus órdenes. Debería darte vergüenza. ¿Cómo pudiste hacerle esto al hijo del sultán? ¿Qué te hizo él? Yo no le hice nada. Es mentira. No engañé al príncipe Mustafa. ¿Lo que oí es cierto? Es mentira, madre. ¿Quién se atrevería a hacer una cosa así? Ni siquiera puedo imaginarlo. No sé quién comenzó ese rumor. Estoy segura de que planeaban escapar. Cállate. ¿Y Beke? Obedece. Ve ahora a mis aposentos. ¿Por qué nadie me informó de esto? El sultán no quiso decírselo a nadie. Y ve que es de la dinastía otomana. ¿Cómo pudiste hacerle algo así? Estás sobrepasando los límites, Maidebran. Es la prometida de mi hijo. Eso me da el derecho. ¿Recuerdas lo que me preguntaste una vez? ¿Cuál es la diferencia entre Hurrem y tú? Ahora sé cuál es la diferencia. Hurrem piensa antes de hacer lo que quiere. Y tú no tienes cerebro. ¡Atención! El príncipe Mustafa está aquí. Príncipe Mustafa. Señorita Ibeke. Príncipe, por favor, escúcheme. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo pudiste involucrarte en algo así? Siento que me has ofendido con tus acciones. Príncipe, no hice nada malo. Créame, todo esto es una gran mentira. Nunca cometería un error así. Y Vali Bey nunca traicionaría al sultán. Nos han incriminado. Realmente quiero creer que no podrían hacerlo. Pero tengo la sensación de que no eres nada inocente. Mustafa. Madre. ¿Te lo han dicho? Así es. Me lo dijeron hoy, Madre Sultana. Escúchame, Mustafa. Nada de eso es cierto. No creas nada de lo que oíste. Las mujeres de la familia Kirai somos educadas. No cometemos esos errores. A la mediante. Adelante. Su Majestad. ¿Qué quieres? El príncipe Mustafa e Ibrahim Pasha desean verlo. Que entren. Su Majestad.
Por favor, responde, papá. ¿Qué te sucede? Su Majestad. Ibrahim. Sí, Su Majestad. Estoy aquí. Alabado sea Alá. Su Majestad. ¿Está bien? Estoy bien, Ibrahim. Los hice llamar porque hay ciertos asuntos que quiero tratar con ustedes. Con su experiencia y fuerza, no hay nada que no pueda resolver, Su Majestad. Pero esta vez temo que mi fuerza no es suficiente, Ibrahim. Alá me recordó que aún quedan cosas por aprender. Adelante. Su Majestad. ¿Qué pasa? Vali Bey está aquí. Que entre. Vali Bey. Dime, ¿qué te hizo cometer un error tan grave? Nos sorprendiste a muchos con tus acciones. ¿Por qué has dicho eso? Dímelo. ¿Qué cosa, sultana? Dígame qué sucede. ¿Por qué nos relacionaste a Malkokoglu y a mí? Les dijiste que escaparíamos juntos. No lo hice con mala intención. ¿Acaso es una broma? Tú eres su favorita. Lo hiciste para sabotear mi relación con el príncipe. ¡Esa es la verdad! ¡Dime! Si lo hubiera hecho, no lo lamentaría. Porque es para beneficio del príncipe. ¡Señorita Ibeke! ¡Es inocente! Déjela. No es nada inocente. Vali Bey morirá. Y todo por culpa de esta mujer. Ella no fue quien los ha incriminado. La persona que lo hizo fue la sultana Hurrem. Fue la sultana en la que usted tanto confía. ¿Qué has dicho? Su Majestad, siempre le he servido a usted y al Gran Imperio durante toda mi vida. Siempre he sido honesto. No lo traicioné y jamás me atrevería a hacer algo así. Y su acusación ha lastimado profundamente mi honor, Su Majestad. ¿Entonces no eres culpable? No lo negaré. Me declaro culpable. Yo nunca miento y debo decirle que si cometí algún delito, ese delito es el de amar a la señorita Ibeke. ¿A qué te refieres? Príncipe, permítame explicarle. Sucedió rápidamente. Sé que yo he cruzado mis límites, pero es lo que siento y no puedo ocultarlo. Sucedió antes de su compromiso. Cuando supe que usted se casaría con la señorita Ibeke, todo terminó sin haber empezado. Enterré mis sentimientos. Y aún permanecen de esa manera. Continúe, Vali Bey. Les juro que lo que les dije es todo lo que ha sucedido. Aún así, si no me cree, Pasha, mi vida es suya. Puede hacer lo que desee. Guardias. Llévenselo. Su Majestad. Vali Bey. Ya es suficiente. Ahora vete y aguarda que tomemos una decisión.
¿Qué opinas, Mustafa? No creo ni una palabra de lo que dijo su majestad. ¿Y tú, Ibrahim? Al menos él no lo niega. Pero es obvio que sucedió algo entre ellos. Su majestad, ¿usted qué opina? ¿Qué decisión tomará? No decidiré nada, Mustafa. Esta decisión es tuya. ¿La mía? Si yo, el sultán Suleimán, tomara la decisión, el castigo sería muy claro. Muerte. Solo la sospecha de traición es un delito grave, castigado con esa pena. Pero no seré yo el que tome esa decisión, Mustafa. Aceptaré lo que tú hayas decidido. Lo puedes perdonar, o bien lo puedes matar. ¿Por qué ha hecho esto? Dígamelo ya mismo, no mienta. ¿Qué he hecho? Gulsa me lo ha dicho todo. Fui una estúpida por creer en usted. Me empujó a enamorarme de Balibey. Pero no por mí. Quería evitar que Mustafa se casase con la hija de un sultán. Y después divulgó mi secreto. Tenían razón, es una mujer muy malvada. No entiendo cómo pudo hacerme esto. ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Acaso usted no tiene conciencia? Ibeke, pensé que eras más inteligente. Si hubiese querido hacer eso, no te habría permitido irte. Señorita Ibeke, ¿acaso no tiene vergüenza? No digas eso, Mariam. Regresa adentro. Por su culpa, Balibey está en prisión. Dije que vayas adentro y te calles. Ibeke, ¿por qué le causaría problemas a mi única amiga? Solo quería ayudarte. Tranquila, de ahora en más, todo será para tu beneficio. ¿Cómo dice? Cancelarán el compromiso. Enviarán a Balibey a su país de inmediato. También te enviarán al tuyo. Entonces tendrán todo el tiempo que deseen para amarse. ¿Y si le cortan la cabeza? No te preocupes. Estoy segura de que no lo harán. Ahora ten paciencia y espera. Mustafa. Madre, perdóneme. No me di cuenta que estaba aquí. ¿Por qué estás así? ¿Qué estás pensando? Mi padre quiere que yo solucione el asunto del señor Bali. Mañana debería tomar una decisión. Todo es una injuria hacia ti. Quítale la vida para que todos vean que no eres un cordero dócil. Que vean quién es el león que pronto va a dirigir al mundo entero. ¿Has podido hablar con el pasha? Así es. Él también piensa como tú. Entonces no lo dudes más. No tengas lástima. Haz que nuestros enemigos escuchen la voz de tu espada. Que tengan miedo para que de tal manera no se atrevan a levantarse nunca más contra ti. Thank you.
el sultán Suleimán tomara la decisión, el castigo sería muy claro: muerte. ¡Alto! Ahora escuchen. Quiero detener la ejecución. Balibey ha sido perdonado. ¿Qué sucedió? Mustafa detuvo la ejecución. Lo perdonó. Me esperaba que esto pasara. Alabado sea Alá.